Carlos Gutiérrez con nosotros. ¿Cómo te va, Carlos? Bienvenido. Hola, ¿todo bien? ¿Cómo andás? Muy bien, gracias por invitarme. Bueno, para que la gente más o menos te conozca y para que te conozcamos en realidad, vos hace mucho que estás en la política, pero en la escena fuerte de la política, hoy más que nunca. ¿Habías tenido tanta exposición como tenés hoy de cara a las próximas elecciones en tu carrera política? Tal vez no. Si yo no recuerdo, por ejemplo, la exposición que tuve en el marco de lo que fue la resolución 125. Yo era ministro de Agricultura de la provincia por entonces, también gobernaba en su primer periodo Juan Schiaretti. Y bueno, vos te acordás lo que fue. Sí, de acuerdo. Todos nos acordamos lo que fue la resolución 125, los cortes de ruta. Bueno, eso supuso, desde la posición que finalmente asumimos desde el gobierno provincial de defensa, uno de los sectores claramente más fuertes productivamente y una de las columnas de la producción de Córdoba, como es el campo, eso también me sometió a una exposición alta. Después de eso, claro, bueno, mis años de militancia y de espacios ocupados institucionalmente hablando han sido casi 9 años como concejal en la ciudad de Río Cuarto, de la cual yo soy oriundo. 4 años me tuvieron en el oficialismo como presidente del bloque entonces, 4 años del otro lado del mostrador como presidente del bloque de concejales de la oposición. Y bueno, después han sido participaciones como, la de ministro que refería, como legislador también, y bueno, y ahora como presidente del bloque de legisladores de la unicameral de Unión por Córdoba. ¿Vos sos peronista de cuna? ¿Venís de familia peronista? Yo diría que miti-miti. Es decir, me preguntaban esto en Villa María el otro día y me permitía recordar a mi madre. Mis padres eran trabajadores, eran miembros de la clase media trabajadora. Mi viejo, un tipo que de múltiples oficios, desde empleado a kiosquero, a camionero, se defendió como pudo en la vida hasta que se jubiló. Mi vieja, una mujer de una cabeza muy importante, que no tuvo la posibilidad de estudiar porque mi abuelo murió muy joven y las dejó a las 2 hermanas, a mi vieja y a su hermana, mi tía, con mi abuela materna en una condición donde tuvieron que salir a parar la olla. Eso significó que mi vieja, desde muy joven, tuviera que pasar por laburos hasta que se consolidó en una fábrica que ya no está en la geografía empresarial riocuartense, pero que fue muy, muy importante en su momento, y creo que ahí mi vieja forjó su peronismo desde muy joven y de una u otra manera mi viejo era un tipo que no le gustaba. Pero no tuvo carrera política tu madre. No, para nada. Fue para ideológico nada. Lo de ella. Fue, sí, yo diría que fue una apasionada de la política, del peronismo, de la defensa, de la rebeldía de defender siempre a los más débiles, que le tocó protagonizar también en su trabajo. Eso no es, fue delegada gremial, nada por el estilo, pero sí fue una vieja que frente, no digo a la oposición tajante, pero sí al hecho de que a mi viejo no le gustaba mucho, ella me hacía los guiños suficientes como para que yo fuera por ese lado. Pero, perdón, ¿el peronismo es sinónimo de defender a los más débiles desde tu concepción? El peronismo es algo tan difícil de definir. Se han vuelto locos los catedráticos y los académicos de todo el mundo. Pero vos, ¿cómo lo entendés? Definirlo. Cuando vos te asumís peronista, yo creo que ¿por qué? El peronismo es algo que está anclado en un sentimiento universal de justicia, y la justicia siempre es una justicia en la mirada del peronismo a favor de los más débiles. Eso no cabe. Eso algunos dicen que es populismo. ¿Vos qué decís? Bueno, es una vieja discusión esta. Ojalá quienes discuten este populismo, que puede haberlo cuando esto se sale de madre y cuando sobre todo es extemporáneo. Hay una época en donde, si nosotros consideramos lo que el peronismo hizo cuando se forjó desde el 45 al 55 con aquel horroroso golpe, no cabe duda que, como algunos dicen, el gobernador suele decirlo, repetirlo con frecuencia, la diferencia fue que Perón metió también a los pobres a la fiesta. Es una muy buena definición.
La diferencia con otros, como por ejemplo la generación de los 80, que generó un proyecto de país, pero sin los pobres, sin los negros, sin los cabecitas negras. Perón generó las condiciones en un contexto donde la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, exigía y abría posibilidades para lo que nosotros producíamos, para lograr el proceso de sustitución de importación, en fin, una serie de definiciones, pero que en definitiva, relacionados con esta pregunta, esa pregunta a fuego que haces vos, porque esa es muy buena pregunta, no tan dando tanta vuelta e ir al fondo. ¿Esto es populismo? No, eso no era populismo, eso fue progreso para los argentinos, incluyendo a los que no estaban incluidos dentro de la fiesta. ¿Cuándo hay populismo? Desde tu concepción de la política. Cuando creo yo que muy simplemente se puede observar esto cuando las formulaciones exceden a las realizaciones. O sea, se puede ser muy bueno en el discurso, se pueden sostener frases, eslogans muy rimbombantes desde el punto de vista de defensa de lo popular y no haber concretado nada a favor. Yo no puedo, no puedo haber pasado por todo un periodo de gobierno, de 12 años de gobierno, y tener, bajo la concepción que tenemos los peronistas, y sacralizar un 30% de pobres. Bueno, pero hoy tenemos evidentemente 36... he hecho algo mal. Pero perdón, hoy Córdoba tiene un 36% de pobreza. Sí, el país lo tiene, ¿no? Córdoba. 35 en el país, 36 bueno, vaya la diferencia. Acá nos vamos a pelear por un punto de diferencia si acá o allá. Pobreza también está radicada, o esas diferencias, primero que habría que verlas un poco. Pero más allá de eso, esas diferencias están marcadas en donde es más fuerte la pobreza, allí donde hay grandes conglomerados que además han ido perdiendo, producto de las políticas y las consecuencias de las políticas económicas de los últimos tiempos, han ido perdiendo puestos de trabajo a rolete. Entonces, lógicamente, o sea, no hay forma de que una provincia se mantenga al margen de la coyuntura nacional. Imposible. Lo que pasa es que sí hay posibilidades, como tiene Córdoba, de sostener pilares de desarrollo mucho más fuertes, porque si nosotros fuésemos como tal vez otras provincias hermanas, y esto no es una crítica, tiene raíces históricas, cada uno se ha estructurado como ha podido en este país, muchas veces a los ponchazos, pero Córdoba, la diferencia que tiene es que es una provincia que tiene una diversidad productiva, un entramado productivo, un variopinto productivo, desde el campo, desde la agroindustria, la industria de la maquinaria agrícola, la industria automotriz, los polos que se han logrado desarrollar con políticas de promoción concreta, como el polo audiovisual, como es todo lo que significa el desarrollo del polo informático. Córdoba es eso. Entonces tiene otras posibilidades, porque es potente, porque es poderosa desde el punto de vista económico, tiene mejores posibilidades de sostenerse. Pero víctima, ser una isla en el medio de un mar embravecido es imposible. Antes de hacer el primer consejo, esto que dice la pantalla de fondo, que vas a encabezar la lista de diputados, ¿es algo que vos querías o es algo que llega más por pedido del gobernador que por otra cosa? Mira, yo ya... Hace mucho tiempo que asumí que cuando uno es parte de un proyecto, tiene no que abandonar los sueños individuales, pero sí tiene que tener la carga de responsabilidad y realismo para saber que allí donde a uno le toca, tiene que jugar. Vos podés ser mejor 10 que defensa, vos podés ser un 5 mejor, pero si te toca jugar porque no hay otro, porque ese día te mandan al arco, tenés que ir al arco. Eso también hay que tenerlo claro, porque eso es ser parte de un proyecto, encajar las piezas donde al proyecto, a una estrategia, mejor le sirven. El gobernador habrá entendido o entendió que esa era la mejor posibilidad, cosa que me honró, de hecho, sea de paso, por supuesto, y agradezco. Pero tengo claro que si no hubiese sido esa, o como en otros momentos fueron otras las decisiones Este año se barajó para las elecciones provinciales tu nombre como posible vicegobernador, como candidato. ¿Eso existió? A ver, así? Joel, también es cierto que cuando no son infinitas las bolillas que están dentro del bolillero, son determinado número. Claro. Y uno no es tampoco la bolilla más importante, ni mucho menos.
pero si está dentro del bolillero, y a veces es lógico que estando dentro del bolillero, frente a cada coyuntura, el periodismo, los analistas, los propios militantes, la dirigencia en general, genere esta cuestión que se genera de discusión, que sí, que podría ir, que no podría ir. Pero la verdad que no lo sé si en algún momento el gobernador habrá tenido en la cabeza. Lo que sí comparto es que el gobernador tomó una decisión que tiene un componente que para mí es estratégico. Y es de que el cargo de la vicegobernación está ya ahora, pasado además por el tamiz del voto de los cordobeses, consolidado en un hombre joven. En un hombre joven, pero que además que aquilata la suficiente experiencia en el manejo del Estado, en el conocimiento del Estado, en el equilibrio, que uno puede ser joven, pero puede ser equilibrado también, ¿eh? Puede haber aprendido rápido algunas cuestiones, que es Manu Calvo. Manu Calvo es la expresión de la decisión estratégica que José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti siempre tuvieron en claro, de que precisamente si había un peronismo que podía sobrevivir en Córdoba generando progreso, cambios y demás, no solamente se tenía que adaptar a lo que es la complejidad de la sociedad cordobesa, abrir la cabeza, no ser sectario, saber que no alcanza con los propios votos, sino que a su vez tenía que generar los recambios progresivamente. En materia generacional. Generacional. Porque si esto ha sido posible, si esto es posible, es precisamente porque en Córdoba estos dos hombres que condujeron el peronismo de Córdoba durante 20 años, tuvieron la sapiencia de decir, si nosotros dejamos que proliferen las tribus, como por ahí le llamamos, los sectores internos, y etcétera, etcétera, es muy fácil después que esa dispersión, es muy fácil que se produzca, pero Joel, después es muy difícil volver a unir eso. Entonces creo que eso, ese ejercicio se ha ido dando en la práctica del ejercicio de la gestión y política. Se puede decir, esto no tenía planes, pero te lo viene a colación. ¿Se puede decir que el único cabo suelto hoy es Olga Ruitort? Porque es como que el único cabo que quedó, que nunca terminó de volver a cerrarse. Tuvieron y cerca. En estos procesos hay idas, vueltas, hay decisiones. Lo que no cabe duda es que cada uno, como en la película de Forrest Gump, ¿te acordás? Sí. Cuando el tipo llega al cruce de camino, uh-huh. Y después se vuelve y está la chica ahí, esa que... hay que tomar decisiones. Cada decisión en la vida, también en la política, significa después asumir las consecuencias de las decisiones. Muchas de esas decisiones a lo mejor uno las piensa para bien, que van a fructificar en un sentido, y por ahí te va mal. ¿Te tomaste alguna decisión en tu carrera política de la que te arrepientas? Es decir, che, ¿en esto tendré que haber hecho otra cosa o no? No, yo la verdad que tal vez cuando yo salí del proceso de la dictadura, digamos, donde eso me privó de los, tal vez de los 5 años más importantes de mi vida en materia de edad, de producción, porque yo entré a la dictadura, me metió en cana cuando tenía 23 años y salí con 28. Eso fueron ¿Cinco años detenido, tuviste? Cinco años. Bueno, hay otros que estuvieron más. Y hay otros que no la pueden contar. ¿A dónde estuviste detenido? Yo fui detenido en San Luis, yo estaba en esa época refugiado allá. Bueno, me trajeron a la cárcel de Río Cuarto, me trajeron a un campo de concentración en Córdoba, me volvieron. Y pasamos por todo lo que ya sabemos. No me gusta a mí mucho hablar de estas cosas, pero bueno, fui un preso político más de la dictadura. Esto es así. Lo que quiero significarte es que cuando yo salí, a los 28 años, podría haber utilizado tal vez lo que significaba la chapa, vaya chapa, pero algunos la usaron así, de ser el expreso político, y eso me podría haber, a lo mejor, haber tomado esa decisión, o no haberla tomado en ese momento de reingresar a la política inmediatamente y haberme dedicado a mi familia, que me había bancado 5 años, vaya, si tenía derecho a... Sin contacto con vos, prácticamente. Sí, prácticamente sin contacto. Yo conocí a mis hijos mellizos, mis dos primeros hijos, cuando los mismos tenían 5 años. Nacieron una semana después que mi casa fue allanada y que yo fui secuestrado, y los conocí después ya de contacto real, directo, digamos, a los 5 años. Entonces digo, esa decisión, vos me preguntás, ¿tomaste alguna, te arrepentís de alguna decisión tomada o no tomada? Y bueno, a lo mejor me puedo arrepentir de no haber tomado esa decisión inmediatamente de sumarme,
pero por otra parte tengo la tranquilidad de que hice lo correcto respecto de darle a mi familia lo que no le había podido dar durante tanto tiempo. Hago un pequeño consejo y lo seguimos, dale. Pero dale. Mirá. Muy bien, seguimos con Carlos Gutiérrez, quien encabeza la lista de diputados del peronismo en Córdoba de cara a las próximas elecciones. Carlos, dicen que sos el hombre de confianza de Schiaretti. ¿Es así? ¿Tenés una relación personal con Juan? Bueno, a ver, sí, tengo una relación personal con el gringo, como nosotros le decimos cariñosamente, de hace muchos años. No de ahora, no de este gobierno, ni siquiera del anterior. Bueno, me sumé a trabajar ya institucionalmente y formalmente con el gringo en la época que él estaba en Buenos Aires, antes de ser diputado nacional, antes de ser interventor en Santiago del Estero, cuando estaba en la Secretaría de Industria. Pero bueno, el tener una relación personal de amistad, de cercanía con Schiaretti, no confunde, sobre todo de parte de Schiaretti, yo trato de seguir el mismo camino, nunca confunde la amistad con lo que significa la relación que uno tiene cuando está en funciones. Absolutamente no. Y esto me parece que es muy sano. Por lo tanto, esto de un hombre de confianza tiene que leerse en que es de confianza. Bueno, puede ser de confianza, pero no que eso habilite cuestiones que no tengan que ver con las decisiones que, si son los aportes son acertados, se tomarán, y si no son acertados, no se toman. Bueno, un buen ejemplo puede ser esto que hablamos de la vicegobernación, hecho de que hayan elegido a Calvo, que es la nueva generación de la política. Bueno, ahí tenés un ejemplo muy claro de cómo razona y actúa. Pero sos parte de la mesa chica también del gobernador. Puede ser que uno puede ser un elemento más cercano de consulta o de participación en ciertas discusiones, pero eso tampoco habilita para ninguna cosa especial. A ver, yendo estrictamente a lo que se viene, dijiste en algún momento, hacemos por Córdoba, hubo muchos votos anulados. Esto fue en torno a lo que dejaron las PASOS. ¿Qué crees que va a pasar de cara a octubre? ¿Se va a mantener lo que se dio? ¿Les sirve a ustedes lo que pasó en las PASO? ¿Les gustaría un resultado un poco más favorable? Nos sirve mucho. Porque si vos haces el cálculo de frente a la polarización, al hecho de que juega Boca River y vos estás ahí como terciando con una banderita de un club de barrio, pareciera, bueno, no tiene. Entonces decís, bueno, a ver, correte, pibe, déjanos decidir las cosas importantes. Sin embargo, cuando uno analiza el porqué de la lista corta, que tiene un significado que va mucho más allá de una coyuntura electoral. La lista corta, la lista de Juan Schiaretti, es una de las tantas expresiones de lo que es Córdoba en su complejidad y en el hecho de que nosotros hemos sido capaces, con todos los errores cometidos, de leer una y otra vez esta complejidad de los cordobeses. Cuando el 12 de mayo, acá a la vuelta de la esquina, tampoco hace 10 años, el 12 de mayo, los cordobeses nos dieron, o le dieron en la persona de Schiaretti, al peronismo de Córdoba, la chance de gobernar 4 años más después de 20 esta provincia, ¿a quién se le ocurre pensar que lo hicieron el 100% de los que nos votaron? Son todos peronistas. Son todos peronistas de tal manera que ya ahora son todo un ejército que le dice que Schiaretti defínase por la categoría presidencial, porque si no, usted no puede jugar este partido con lista corta, ni lista larga, ni con nada. Bueno, es un absurdo eso. Los cordobeses que nos votaron a nosotros no provienen de eso. Y esto es mucho más que un cálculo electoralista. Es un cálculo que tiene que ver con la fortaleza que tiene Córdoba y con las características que tiene Córdoba, que es lo que llevan a un trabajo que en Córdoba es distinto, no digo ni mejor ni peor, pero es distinto al que se realiza en otra provincia. Acá hay independencia del Poder Judicial, con todo lo que haya que corregir. Acá tenemos la convivencia con los sectores productivos, con críticas, idas y vueltas, pero hay diálogo, no existe esta cosa de la grieta todo el tiempo. Entonces me parece que respetar eso es lo que hizo que la lista corta
adquiera una importancia en las PASO, donde nadie daba dos mangos por la lista. ¿Cuánto fue el porcentaje que sacaron? Casi 17%. 17%. ¿Creen que ese porcentaje se puede ampliar un poco? Bueno, con eso nosotros prácticamente estamos al borde de consolidar los dos diputados, que son los que se ponen en riesgo o en relevo, digamos, en el mes de diciembre. Acá, mira, dijiste en algún momento, con un diputado en la Cámara estamos conformes. Y claro. O sea que ya porque eso marca, Joel, eso marca, y ese es el significado de esa definición, tiene que ver con cuál es la importancia de un diputado. Porque todos sabemos, y todos debemos saber si no lo sabemos, que el próximo Congreso va a ser el lugar donde se van a discutir los grandes temas de Argentina. Sí. Nadie, por más que se saque un saco y se ponga otro inmediatamente, porque el saco es de otro color, porque es otro modelo, está resuelto. Acá lo por resolver es una de las crisis más largas y más profundas de la historia de las últimas décadas. Entonces, lo que hay que entender es que como nadie va a tener en ese Congreso la mayoría suficiente para que por sí solo pueda tomar las decisiones que va a haber que tomar, va a tener que buscar consenso. Cuando vos buscas consenso y me llamas a mí para que yo consensúe con vos una medida determinada, yo te voy a decir, sí, bueno, yo te puedo ayudar y te puedo aportar. Pero vos también tenés que pensar en mi provincia, que es Córdoba. Yo la pregunta que nos hacemos nosotros y la hacemos los cordobeses es, ¿quién está en mejores condiciones probadas durante 20 años de defender a los cordobeses? ¿Y quién no está, o en todo caso está más en condiciones de ejercer o de acatar la orden del partido cuando le llegue, sea quien sea, el que termine siendo el presidente, o quién va a actuar con la cerrazón que actúa muchas veces la oposición de me opongo por oponerme? Sácame una duda. El hecho de que, en función de lo que estás diciendo, el hecho de que Alberto Fernández con Cristina Fernández de Kirchner estén muy cerca, más cerca que Macri, por lo menos lo que dicen las encuestas, de ser el próximo presidente, dado el antecedente histórico político que tiene Córdoba con el kirchnerismo, ¿hace que los votos por la boleta corta crezcan aún más? Digo, en aquellos que se ponen a pensar en cómo no fue con el kirchnerismo, ¿la idea de ir a buscar respaldo en el voto de esta boleta corta puede crecer? Bueno, la verdad, Joel, no lo había pensado así, pero es la primera vez que me parece encuentro una observación muy inteligente, muy profunda. ¿En qué sentido? En el sentido de que lo que vos acabas de decir no es una cuestión que hemos inventado los cordobeses. Se ha producido a lo largo de una experiencia determinada, por aquello de que el que se quema con leche es una vaca y llora. Ahora, es cierto y hace bien Alberto Fernández venir de decir, yo no lo necesito al gobernador, yo me tengo que ganar yo la confianza. Ahora, eso no va a ser de un día para el otro, ni va a ser tal vez en 30 días. Entonces es lógico que exista una cantidad de cordobeses que aún a lo mejor disminuyendo esa resistencia para un hombre como Alberto Fernández, mantengan un temor respecto de esta llamada vuelta al pasado, cosas por el estilo. Y en ese sentido, si te interpreto bien, un gobernador que siempre ha defendido Córdoba, que se mantiene inalterable en su posición, puede atraer el foco de los cordobeses y nosotros podemos aumentar el guarismo. Sí, claro que sí. Antes de irme a la pausa, la idea de no estar detrás de ningún candidato presidencial, ¿fue algo que se determinó desde un principio o hubo debate? ¿Y cuáles fueron las razones para que finalmente sea así? ¿Te lo contesto ahora? Sí. Bueno, muy simple. Nosotros sí apostamos a una alternativa. Y la alternativa se llamaba Alternativa Federal, que era un camino que algunos llaman del medio, no sé de dónde era, pero era distante de la grieta, no cabe ninguna duda. Era un camino que planteaba la construcción de una alternativa en Argentina que buscara en un gran acuerdo nacional, cosa que ahora algunos empiezan a hablar de ello, yo celebro que sea así, celebraré más cuando lo concreten. Bueno, nosotros planteamos esa alternativa. Es más, esa alternativa tenía ¿no? el mejor, Joel, tenía el mejor candidato a presidente que nosotros, humildemente lo digo, con respeto, podríamos haber tenido. Que se llamaba José Manuel de la Sota. Pero de la Sota la quería Cristina, adentro, dicen algunos. Yo no sé si la quería o no la quería. Creo que más que esa definición, yo creo que lo que tenía claro José Manuel de la Sota es que había que cerrar la grieta. Está bien, lo pasa. Él hablaba de los puentes, hablaba de todo esto y por supuesto incluía a Cristina, porque cómo se puede excluir, cómo alguien puede hablar de un gran acuerdo nacional, pero aquel que representa una cantidad de votos muy importante, lo dejó afuera. Bueno, eso es un absurdo. Pero Schiaretti no lo quería a Cristina en la alternativa federal.
Bueno, es que, digamos, no creo que Cristina tampoco le haya interesado eventualmente ingresar, está claro que no, pero tampoco si se hubiese preservado esa alternativa, que no prosperó, al menos en este momento histórico, no sé qué hubiese sucedido, posiblemente no, pero de lo que se trataba precisamente esa propuesta, esa alternativa, era alejarse de lo que era Cristina por un lado y Macri por el otro. Solo para cerrar, vos sos de los que piensan y estás convencido por lo que me dijiste, que si José Manuel de la Sota estuviese con vida sería el candidato a presidente. Yo no tengo duda, no tengo duda, porque hay momentos históricos donde los hombres indudablemente hacen la diferencia. Y hoy el perfil de José Manuel de la Sota, lo que él planteaba concretamente, el trampolín que significaba haber construido eso en Córdoba, mostrable, en Córdoba nosotros lo logramos, pudimos, podemos convivir, podemos tener diferencias, pero eso no, el árbol no nos tapa el bosque, eso hoy valdría oro en una opción para los argentinos. Lo hubiese valido ya en la etapa de la PASO, no tengo ninguna duda. Carlos, hacemos un corte muy chiquito y venimos para el cierre, ¿dale? Dale. Ahí venimos con Carlos Gullo. Tu estalqueo, tu vida al alcance de mis dedos. Muy bien, nos quedan unos minutos nada más con Carlos Gutiérrez. Carlos, encontré por acá esto en torno a lo que tiene que ver con la defensa de Córdoba. Vos dijiste, el ministro Dietrich miente. Esto pasó con el tema de los subsidios al transporte y demás. ¿Cómo está la relación de hoy con Córdoba, con el gobierno nacional? Como estuvo, creo que salvo picos como este, donde algún ministro nacional o cuando alguna decisión del gobierno nacional ha alterado la paciencia de los cordobeses, porque nos afecta negativamente. Cuando se dice que nos han enviado la plata y sabemos todo que la plata no llegó, cuando se inaugura una obra que el gobernador ya la inauguró el día anterior, porque en realidad la hicimos con plata nuestra. Cuando ocurren esas cosas, salvo esos, La relación es la que nosotros siempre hemos pretendido tener y pretendemos tener con cualquier gobierno, gobierne quien gobierne a nivel nacional. Una relación correcta, una relación de contribución permanente desde Córdoba a solucionar los problemas nacionales, pero también una irrestricta defensa de lo nuestro. A nosotros nadie nos regala nada, Joel. Y pareciera que nosotros tenemos que sacar patente de culposos porque tenemos una provincia rica. No, también es lógico, y nosotros ponemos muchísimo más en las arcas nacionales de lo que recibimos. Y no nos quejamos por eso. Pero cuando ya hay cosas, como por ejemplo con el bioetanol, donde se nos cae toda una inversión millonaria en dólares, miles de puestos de trabajo, porque un día el secretario de Producción de la Nación firma una cosa y al otro día el secretario de Energía borra con el codo lo que el otro escribió el día anterior y nos lleva a la quiebra una industria como esta, nos enojamos los cordobeses y tenemos derecho a hacerlo. Bueno, estas son las cosas que hay que defender. Lo principal es lo que ha dicho el gobernador Schiaretti. Yo me quiero llevar muy bien con el próximo presidente. Si Alberto Fernández es el próximo presidente, yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para desde Córdoba contribuir a que el país le vaya lo mejor posible. Custodiando Córdoba, como decía el general Perón, todos somos buenos, pero si se nos vigila somos mejores. Entonces, que haya diputados nacionales que estemos con el ojo largo pensando en Córdoba, tal vez sea mejor. Carlos, gracias. Gracias, ya el gusto. Un placer haberte conocido personalmente. Lo mismo digo. Linda charla, gracias. Carlos Gutiérrez, señores, el candidato número uno de la lista del peronismo en Córdoba de cara a las próximas elecciones. Sean felices, ríanse y vivan la vida con alegría. Hasta la próxima. Chao.